Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que nos acompañan hoy en este programa tan especial, Dios y mi familia, mis grandes tesoros. Un programa en el que compartimos temas de familia, temas de nuestros hijos, temas de una vida en Dios, pero como teniendo a la familia como uno de nuestros tesoros. Por eso este programa se llama Dios y mi familia, mis grandes tesoros. Bueno, y les damos las gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, en este nuevo año, en el 2022, donde hemos iniciado con las ganas, con la esperanza, la confianza puesta en el Señor, de que estos espacios de evangelización pues van a ser de gran bendición, no solo para ustedes, sino también para nosotros los que estamos siempre en esta programación tan especial de nuestro canal En Ti Confío TV, de nuestra comunidad Casa de la Misericordia. Y hoy tenemos un tema muy especial que queremos compartir con ustedes y es la mejor empresa en nuestra familia. Hoy no nos puede acompañar nuestro hermano fundador por su misión, anda en misión en diferentes ciudades y lugares de Panamá, así que estaremos nosotros, pero en 8 días, con el favor de Dios, podremos contar con la presencia de nuestro hermano Juan Carlos. Una empresa, como dice mi amor, en la que somos la cabeza de esa empresa, somos los socios de esa empresa, somos los responsables de esa empresa, de la mejor empresa. Claro, que todo se planea y se planifica en la vida, el estudio, el trabajo, la empresa que vamos a montar, los emprendimientos, en fin. Pero dejamos lo más importante, la familia, que es la que nos acompaña para toda la vida, que es el fundamento de nuestro ser, que es el fundamento de nuestro todo, y lo dejamos de pronto sin planificar. El Papa Francisco nos dice que una familia es generosa si permanece abierta a la vida y no discrimina. Dice que en primer lugar la familia está viva si está unida en la oración. Él empieza a darnos ya como esas pautas, como esos elementos tan importantes para mantener una empresa familiar próspera, bendecida, a cabalidad. Entonces, la oración como uno de los grandes elementos. Y en segundo lugar, nos dice que la familia es fuerte si descubre la palabra de Dios y el valor providencial de todas sus promesas. Oración y palabra de Dios, para empezar a edificar una familia y la mejor empresa, que es nuestra familia, con bases sólidas, bases firmes, en la oración y en la palabra de Dios. Así es, mi amor, y yo recuerdo hace más de 30 años en los que el Señor te llamó, tuviste ese encuentro personal con Él, y yo no me sumaba, pero te veía muy comprometida y un cambio, veía ese cambio. Por eso, al sumarme, yo empecé a ser parte de esa familia en el que la oración es clave y es muy importante, como lo dice el Papa. Claro que sí. Importante, entonces, que nosotros miremos también la forma como vamos edificando nuestra familia. El éxito se define normalmente frente al mundo como ese resultado satisfactorio de algo que finalmente se ha alcanzado. Y se proponen ingredientes para lograrlo, como una planeación excelente, para montar una empresa, para montar lo que queramos y que lo podamos llevar al éxito, pues se nos exige una buena planeación, la confianza en nosotros mismos para poder poner como todo ese engranaje y sabiduría en la realización de esta empresa. Un equilibrio emocional, si no somos equilibrados emocionalmente, pues ninguna empresa puede funcionar, porque no sabremos manejar el personal, porque no tendremos buenas relaciones interpersonales, porque no vamos a llegar pues a ningún futuro con nuestra empresa. También se nos exige la facilidad para resolver los conflictos y un deseo de superación. Todo esto aplicado íntegramente en ese deseo de construir una empresa, ¿no? Y nosotros como varones, como cabeza de hogar, tenemos también que tener presente ese tema de los dones y un equilibrio emocional para que resulte también esa familia protegida, ¿no? Claro. A veces nos fijamos más en que si la casa tiene el seguro, que si el vehículo tiene el seguro, pero ¿cuál es el seguro de nuestra familia? El seguro de nuestra familia es eso, es estar en Dios,
y tener todos esos dones aplicados, esos dones del Señor aplicados en el hogar. Claro, en la construcción de esta familia. Entonces, todos esos elementos que se vislumbran con respecto al éxito, el éxito en cualquier ámbito, pues también están en el área de nuestra construcción familiar, porque también nosotros necesitamos aplicar todo esto integralmente a una vida social, a una vida económica, a una vida familiar, intelectual y profesional, porque es muy triste que a veces hablamos de personas exitosas, empresarios exitosos en nuestros países, en nuestras naciones, pero con unas familias deshechas, familias frustradas, familias desbaratadas, familias disfuncionales, familias que no tienen soporte de nada, pero son grandes empresarios, hombres de negocios, ¿no? Y gente muy cercana a nosotros, que hemos visto a través de los años que conocemos, en los que se nota ese éxito profesional, esa luz que se es afuera, pero esa oscuridad que se es dentro del hogar. Qué duro esto, ¿no, mi amor? Duro cuando dentro de la misma familia no se logran vivir esos valores, no se logra apreciar ese valor del otro, ¿no? Ese valor del otro. Miremoslo a partir de ahorita, en este programa, como hemos querido nosotros invitarlos, como una empresa. La familia, nuestro mejor proyecto de vida. Nuestra familia, nuestra mejor empresa, nuestro mejor emprendimiento. Así es. Y tú mencionabas algo de cómo actuamos dentro de nuestra familia. Ese respeto que se necesita mínimo, nuestra pareja, nuestros mismos hijos. Ese respeto que sí lo tenemos en la empresa, porque habrán sanciones, habrán situaciones en las que si no tenemos ese respeto, podemos tener una sanción. Pero y en el hogar, ese respeto que se debe mantener. Y mira que de todas maneras en el hogar también hay sanciones, ¿no? Las sanciones vienen no a largo, sino a corto plazo. Cuando no hay, por ejemplo, el respeto del que tú hablas, pues se generan distanciamientos emocionales en la pareja. Así es. Se generan distanciamientos emocionales con nuestros hijos. El hijo que ya no le cree a papá, el hijo que ya no le cree a mamá. Papá, ¿tú qué me lo vas a decir? Eres un borracho, vives en la calle, no respetas a mamá. O sí, situaciones que se dan, que se genera la confianza y la credibilidad pues a partir del ejemplo y el testimonio, ¿no? Así es, y en la familia, en la empresa familiar que tú mencionabas, que es nuestro tema y enfoque del programa de hoy, lo primero es saber que es una empresa para toda la vida. Es una empresa de la que, si recibimos esa bendición del Señor, es el mejor principio y la base sólida para que esta empresa prospere y sea para siempre. Bueno, vámonos entonces centrándonos un poquito en que para crear nosotros una empresa necesitamos tener una buena idea de negocio. Toda empresa empieza con una buena idea del negocio que se quiere montar. Se tiene que tener esa confianza de que se va a alcanzar el éxito. Una empresa que inicia creyendo que vamos a fracasar, ¿será que sí prospera? ¿Será que sí vamos a ser capaces? ¿Será que los socios sí son los idóneos? Si tengo duda frente a eso, ya estamos nosotros empezando mal. Estamos empezando mal con nuestro negocio. Tenemos que contar también con los medios para ello. Necesitamos realizar un estudio de la naturaleza del proyecto, para qué sirve el producto que vamos a ofrecer o el servicio que vamos a ofrecer, qué innovación va a aportar, con qué equipo humano contamos, la experiencia de ese equipo humano, la formación permanente que se necesita para tener a nuestros profesionales idóneos dentro de la empresa, las funciones de cada uno, entre todos esos elementos que son tan necesarios. Todo hombre de éxito, sin lugar a dudas, que quiere formar una empresa, tiene que hacer todos esos cálculos, tiene que sopesar esa realidad y esa viabilidad de su propuesta. No se puede empezar un negocio o una empresa si no tenemos como esos cálculos mínimos, cálculos mínimos. Bueno, ¿y qué decirlo entonces de cuando la empresa que vamos a conformar es una familia? Así es. En este momento nosotros estamos en la planeación y planificación del matrimonio de nuestro hijo, de Saulito, el hijo menor, quien se va a casar muy pronto para la gloria de Dios. Obviamente ellos son los gerentes,
son los que están delante de este proyecto de vida, nosotros en oración respaldándolos, nosotros con un consejo que nos pidan, con una decisión que deban tomar, ayudándoles a dar luces. Pero qué bueno cuando se empieza desde cero a planear, inclusive el momento de la boda, de la mano de Dios y como tiene que ser, ¿no? Así es, y mi amor, tú decías de que los miembros, ¿no?, los que van a empezar a ser parte de esa familia, y no todo empieza por un sentimiento, una emoción, claro, un sentido común. Tiene que haber un sentimiento firme que sea el que origine esos planes, claro, en esos planes a largo plazo. Y es que una familia merece incubarse en el corazón, no en la emoción. Una familia tiene que nacer, claro, desde la razón. Yo quiero formar una familia. Hemos hablado en otros programas de cómo se invita hoy a los jóvenes a no formar familia, a que se queden solteros, a que vivan con un perro, a que tengan un gato. Es increíble cómo aún en la gente adulta uno está viendo estos patrones de comportamiento que le venden a los jóvenes y los viejos los están asumiendo. De tener entonces, no quiero mis nietos, no quiero que vengan los nietos, aquí me ensucian, aquí me hacen ruido, aquí me molestan. Pero si el perrito sí que lo tengamos, el perrito que si se sube al mueble no hay problema, si se ensucia en el prado no hay problema, si hace sus necesidades dentro de la casa no hay problema, pero el niño sí es un problema. Así es, y lo hablamos en estos días viendo esos proyectos habitacionales en los que ya el apartamento es de una sola habitación. Eso es llevar a las parejas a que no tengan hijos. A reducirlos. A reducirse. Y nosotros psicológicamente no nos damos cuenta de cómo nos manejan, porque eso es marketing psicológico. Están invitando a un aparte estudio y ahora todos los edificios son tan solo un aparte estudio para que las parejas no puedan proyectarse con uno o dos hijos o tres hijos o cuatro o cinco, si es la voluntad de Dios. Ya el Papa Francisco nos hablaba de esa necesidad de estar abiertos a la vida, ¿no? Así es. Y bueno, mencionabas que esa mujer y ese hombre que decidan formar esa empresa tienen que tener la convicción, ¿no?, sí, de que vamos a ser exitosos, de que juntos, unidos, vamos a ser exitosos. También es muy importante que tengamos esa imagen de la Sagrada Familia, ¿no?, y ser ese ejemplo como la Sagrada Familia, ¿no?, tener esa convicción de que vamos a ser exitosos, pero también teniendo presente lo que significa una familia. Claro, y es que la familia necesita los mismos elementos que la creación de una empresa para poderla llevar hasta el éxito. Se necesita construir la confianza, la cual toma años construirla. Nosotros tenemos que ir construyendo esa confianza en el matrimonio, la confianza en nuestro cónyuge, la confianza en que estamos seguros en nuestro rol de madre, en el rol de padre, de que vamos a poder hacer las cosas bien porque tenemos esa certeza, ¿no? No se puede acabar, por ejemplo, un matrimonio ni una familia en un instante, por eso nosotros tenemos que ir trabajando en el día a día, en esa relación de pareja, en la relación con los hijos, con lo que se dice, con lo que se hace. Y debemos tener también ese equilibrio emocional, el manejo de nuestras emociones, cuando nosotros necesitamos manejar los diferentes asuntos y situaciones que a diario se presentan en nuestro hogar y en nuestra familia. Tenemos que gastarnos, claro, en esa planeación de la familia. Y esa confianza de la que tú hablas es algo que se debe ir cultivando, uh-huh, pero eso solo se cultiva teniendo ese dominio de sí mismo. Nosotros todos tenemos un temperamento, claro, pero de la actitud que tomemos por ese temperamento también empieza a generar ese resquebrajamiento en la familia por actuaciones que tenemos ante una mínima, ante un mínimo estímulo que no nos gusta o por el que reaccionamos en forma violenta a veces. Esa confianza se construye es teniendo presente al otro, poniéndonos en los zapatos del otro, pero teniendo también presente de que tenemos que reconocer cómo actuamos que le afectan al otro, cómo, claro, nuestra actuación puede afectar en forma negativa a la otra persona. Y mira que el conocer nuestro temperamento, el conocer cómo funcionamos a nivel psicológico, recordando que tenemos patrones hereditarios que vienen de nuestro,
de nuestra genética, precisamente por ser hijos de un papá y de una mamá que actúan de determinada forma, y también esos modelos, ¿no?, que vamos construyendo a partir de, de una vida social, de una vida de interrelación, se van dando como unos patrones para nuestra forma de actuar. Cuando sabemos manejar nuestras emociones, cuando sabemos manejar nuestro carácter, cuando sabemos manejar nuestra impulsividad. Yo aquí soy la impulsiva de la casa. Yo soy la impulsiva de la casa. Entonces, cuando vamos aprendiendo a manejar, y yo digo que más por la gracia de Dios que por cualquier terapia psicológica y demás, por gracia de Dios, el Señor nos va dando esa gracia de aprender a manejar nuestras emociones, de aprender a transformar nuestro carácter, ¿no? Una ejaculatoria que a mí me encanta es precisamente por esa impulsividad. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Esa es mi ejaculatoria preferida. Entonces, pero nos sirve, ¿no? Así es. Y por eso es muy importante ese equilibrio emocional, ese manejar cada una de nuestras emociones, fundamentalmente para no ofender, no herir a la persona cercana, a la persona amada. Se dice también que si clavamos un puntillón en una pared, en una madera, así después lo queramos sacar y lo saquemos, queda una huella. Exacto. Y esa es la huella que, de lo que hicimos, de esa afectación, de esa herida que dejamos. Bueno, también para nosotros formar esta familia, este emprendimiento, esta empresa, este proyecto de vida que es la familia, que es el matrimonio, nosotros tenemos que tener la habilidad de resolver conflictos. Al interior de la familia se dan precisamente por el tema del carácter, por la diferente manera de pensar, de concebir las cosas dentro del mismo matrimonio, dentro de la misma, el mismo hogar, pues los hijos constantemente y en la relación de pareja, pues hay enfrentamientos y hay situaciones que tenemos que sortear y tenemos sí. nosotros que aprender a resolver esos conflictos, a saberlo manejar. No como en esa parodia de la pelota de letras, aquí se hace lo que yo digo y punto, ¿sí? Ni tampoco siendo tan laxos que no le pongamos límites a nuestros hijos o que nos volvamos los mejores amigos de nuestros hijos y dejemos de ser padres de nuestros hijos. Tiene que haber un justo equilibrio, ¿no? Tenemos que ser muy equilibrados en esa parte. Así es, me quedó grabado del Congreso en Bucaramanga del año anterior esa frase de nuestro fundador que decía, es que los problemas que resolvamos aquí en la comunidad son nuestra preparación para ir a actuar en la casa. Y realmente sí, claro. esos inconvenientes, esos conflictos que se generan por el poder y por el control, son aquellos en los que debemos trabajar, resolverlos en comunidad y también en familia, en pareja, en el hogar. Un problema sin solucionar es una bomba de tiempo. Claro. Es una bomba de tiempo que cuando a la esa gotica que derrama la copa es algo que se puede solucionar antes con diálogo, con reconocer en qué hemos fallado y con reconocer también que podemos actuar de manera diferente. Bueno, y qué importante que también un elemento que juega mucho en esta parte de la formación, en esta parte del hogar y la conformación de una empresa familiar, no hablando de empresa, sino de matrimonio y familia, es también la formación. Nosotros vamos a crear una empresa y queremos personal capacitado, queremos profesionales idóneos, creativos, que tengan una cantidad de elementos que sirvan para la construcción de la familia. Pero se nos olvida que al interior de la familia también tenemos que prepararnos como esposos. ¿Dónde está la escuela para esposos? Hacemos un curso prematrimonial de un fin de semana en la iglesia porque nos lo exigen. Y siendo nosotros pues como muy jóvenes que poco le paramos bolas porque estamos en la emoción del matrimonio, eso nos sirve de mucho, nos da algunas luces, pero no determina de alguna forma el éxito en nuestro matrimonio. Nosotros necesitamos seguirnos capacitando y formando en nuestra relación de pareja, cursos de pareja, retiros de parejas que dan en las parroquias, diferentes movimientos de iglesia que tienen unos cursos excelentes, escuelas para matrimonio. Nosotros, por ejemplo, en tiempo de pandemia
hemos podido hacer y ahora apoyar una escuela de matrimonio de una diócesis mexicana, y ha sido de gran bendición, donde se aprende a manejar tantos temas desde la espiritualidad, pero también desde la psicología y la parte humana, ¿no? Cómo nosotros desarrollar habilidades para poder tener un mejor matrimonio. De igual manera en la formación de los hijos, nosotros cuando ya tenemos los hijos prácticamente de 5 años, recordemos que un niño absorbe mayor aprendizaje desde el vientre hasta los 5 años, y resulta que a los 6 años es que entra a formar parte de un colegio, y en el colegio es donde vamos a empezar a tener escuela para padres, donde cuando vamos a empezar a tener formación a los padres, pudiéramos llamarle así de alguna manera, porque también son brochazos de formación que no van a profundizar tampoco en una problemática familiar, ¿no? Así es, y cuando hablamos de llegar al matrimonio y al por qué llegamos al matrimonio y para qué me caso, también se escucha mucho es que nos casamos para ser felices. Yo me caso con mi amor para hacerla feliz a ella. Porque si empezamos a nosotros a ser egoístas en que yo tengo que ser feliz porque soy el que me caso, ahí también se cumple eso de que mi amor mencionaba, de que se crea una empresa, pero no se crea la empresa del hogar que va a ser para toda la vida. Claro. Y en esto de la formación es tan importante, la palabra nos invita en Deuteronomio 6, del 6 al 7, por ejemplo, dice la palabra, grábate esto en el corazón, estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7. ¿Y de qué es? ¿De qué estamos hablando? De toda la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros labios cuando nos levantamos y cuando nos acostamos, cuando salimos y cuando entramos, cuando estamos en la casa y cuando vamos de camino, así como nos dice Deuteronomio. Nosotros debemos tener la palabra de Dios totalmente en nuestros labios para ir educando y formando a nuestros hijos con la palabra de Dios. Recordemos lo que nos decía el Papa Francisco cuando iniciamos: oración y palabra de Dios. Así es. Oración y palabra de Dios. Entonces, es tan importante que nosotros entendamos que es indispensable que la palabra sea el centro de nuestra familia, que la palabra sea el alimento de nuestra familia, que la oración que nuestros hijos nos ven hacer a mi amor y a mí, ellos van a aprender un modelo de oración, ellos van a aprender a hacer su propia oración, ellos van a aprender a hacer su propio camino de oración y ellos van a aprender también a tener una vida de fe y un matrimonio cimentado en el Señor. Así es, ¿y por qué es tan importante esto? En nuestra obra tenemos ese manual de oración que si miramos Proverbios 22, Proverbios 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Uh-huh. Pero muchos padres han asumido que es su deber decidir cuál es ese camino. Por eso uh-huh. es que lo sacan de ese camino. En cambio, si estudiamos al niño y nos empeñamos en conocer cuál es su camino, y luego le ayudamos a seguirlo, la promesa es que no se apartará nunca de él. Qué bonito, ¿no? Mira que en esto funciona también en la época de los adolescentes. Como padres queremos enfocar la vida de nuestros hijos hacia una profesión, por ejemplo, porque nos parece que es más lucrativa, porque nos parece que es la profesión de moda, porque nos parece que si el abuelo fue médico, el hijo y mi esposo fue médico, mi hijo tiene que ser médico y los nietos tienen que ser médicos. Esto es una vocación. Esto es una vocación, nosotros solo tenemos que conocer a nuestros hijos, mirar, discernir cuál es el camino y la vocación que el Señor tiene para cada uno de ellos y ayudarlos a direccionar, acompañarlos en esa dirección para que ellos puedan a su vez cumplir con sus propias metas y sus propios objetivos en la vida. Entonces recordamos la frase de Proverbios que tú citabas ahorita, mi amor, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si nosotros formamos a los niños, no vamos a tener que preocuparnos por el adulto. Yo me acuerdo que en algún momento de nuestra experiencia de padres, cuando
nuestra hija entró a la universidad y nos advertían los sacerdotes, esa universidad es atea, esa universidad es apolítica, religiosa, una muy buena universidad en Bogotá, pero no había, a ver, ese temor de mi parte o de nuestra parte. Yo siempre le decía al Señor, lo que tú sembraste en el corazón de mi hija no se va a perder. Lo que tú sembraste en su corazón no se va a perder, lo que tú sembraste en su corazón no se va a perder. Y nosotros estábamos seguros que desde niños les inculcamos la fe, desde niños les inculcamos la palabra de Dios, desde niños les inculcamos la vida sacramental, la Eucaristía, el Santo Rosario, su confesión mensual. O sea, era esa certeza. Y por gracia de Dios, pues logró más bien ella acercar a muchos de sus compañeros ateos a una vida de fe, a una vida así de gracia, es. Por gracia y bendición de Dios, ¿no? Y hablamos recientemente con la coordinadora del Ministerio de Música de hace 25 años en Bucaramanga, y hablamos de qué ha sido de esos niños, ¿no? Entre esos nuestros hijos, que ya mi amor lo mencionaba. Y una niña religiosa, una de esas niñas es religiosa, las otras niñas con la influencia de su mamá están en una fundación, sí, una fundación de la iglesia católica. Entonces, vea todos esos frutos de haberle enseñado a nuestros hijos esa palabra de Dios, esa guía para su vida. De haber cultivado en sus corazones, ¿no, mi amor? El cultivar, el regar la semillita, el sembrar esa semillita, irla regando en sus corazoncitos, pues llega el momento en que ya ellos adultos dan respuesta también de ser hombres de fe y mujeres de fe. Y mira que lo que aporta ese matrimonio, esa vida, ese niño a la sociedad, claro, en el futuro, una familia que inculque esos valores de la palabra en los niños, está entregándole a la sociedad unos miembros y un fruto grandísimo para el futuro. Excelente. Mira, por ejemplo, esto me parece tan importante. Mira, cuando vienen las campañas políticas, cuando viene todo este tema político que nos exaspera a todos porque vivimos en un país polarizado, vivimos en un país donde no se respetan las diferencias políticas, a veces nosotros mismos tenemos ese agravio de no respetar al que piensa de forma diferente a nuestra posición política. Pero cómo los hijos, cuando no son educados en valores desde niños, en la vida, en el respeto a la vida, en el respeto al valor de la familia, en el respeto a la vida desde el inicio, desde la concepción hasta la muerte, terminan votando nuestros jóvenes por cualquier político que no respeta tampoco la vida, que no respeta a la familia, que se ha casado un montón de veces. Yo digo, si tuviéramos ese criterio de elección frente a un sujeto que va a gobernar un país o que va a gobernar nuestro departamento o nuestra ciudad, y tuviéramos esos criterios mínimos de sentido común, yo buscaría un hombre que fuera ejemplar en su vida familiar, o una mujer que fuera ejemplar en su vida familiar. Yo buscaría una persona independiente de sus ideales políticos, pero que fuera un hombre de familia, una mujer de familia, que respeta la vida, no que promueve el aborto, ni leyes del aborto, ni nada por el estilo, sino que promueve la vida desde el inicio y hasta el final, que no están promoviendo leyes, por ejemplo, que llevan a la eutanasia, que llevan a todo esto. Si tuviéramos en la familia esos principios tan básicos y desde niño lo vamos sembrando, muy probablemente tendríamos mejores gobernantes, porque quienes elegimos somos nosotros y nuestros hijos. ¿Y por quién eligen, a quién eligen nuestros hijos? Al que da un discurso demagogo, al que da un discurso en contra del rico y en favor del pobre, que va a sacar de la pobreza no sé quién, cuando uno sabe que estamos en un país que eso es imposible. O sea, en cualquier nación, de cualquier potencia del mundo, hay ricos y hay pobres. El que trabaja tiene y el que no trabaja, pues no tiene. Y a veces, pues desafortunadamente, no hay trabajo para todo el mundo, pero el inteligente y el pilo se las ingenia y vende arepas, hace una cosa, hace la otra, pero hay quienes les gusta que les den. Entonces, cuando se educa en estos valores, pues se tienen buenos gobernantes, porque terminamos eligiendo a hombres y mujeres, repito, que tienen valores,
que favorecen la vida, que defienden la vida, que defienden la familia, que aman la familia y la respetan, ¿no? Todo eso se va dando y en eso también se nota una mejor sociedad. Una mejor sociedad a veces se dice que es cuando el pueblo es educado y formado, pero es que se van a universidades donde se les quita a Dios del corazón, se les quita a Dios del aula, se saca al crucifijo del salón de clase. Entonces, ¿cómo vamos a creer que el educado es el que puede o el que tiene la posibilidad de ir a una universidad o a un colegio es el que va a ser, pues, el que desarrolle un país? Pues si se saca a Dios, se va a tener un país sin Dios y un país sin leyes morales, ¿no? Así es, la mejor empresa, nuestra familia. Tenemos que ser conscientes de que de nosotros depende en gran parte sí. eso, ¿no? Del camino que decidamos escoger de la mano de Dios para formar y entregarle al mundo y a nuestras sociedades las mejores personas. Claro. Que continúen esta misión, este camino que el Señor nos ha confiado. Tenemos que darnos cuenta que muchas familias fracasan porque no saben por qué se casan o para qué se casan. Ignoran que el matrimonio es la unión íntima y la entrega mutua total de la vida de un hombre y de una mujer que se comprometen en ese matrimonio, en una institución sagrada como es el matrimonio, que lo da todo por ese matrimonio, que lo defiende todo, que da con fuerza y amor en esa posibilidad de crear una familia. Así es, y que podemos ser distintos. Claro. No tenemos que pensar distinto para ser uno solo. Todos tenemos funciones en nuestro hogar. Es entender que aunque seamos distintos, pensemos distinto, actuemos distinto, esas diferencias nos complementan para ser la mejor empresa. Y recordemos que la boda dura un solo día, pero el sacramento del matrimonio es para toda la vida. Con mi hijo, en este caso, nosotros llevamos meses en la planeación de la boda, que si la comida, que si el vestido de la novia, que si el vestido del novio, que si los invitados, que si esto, que si aquello, que si economizamos con esto, pero le metemos un poquitico más a esto otro. Se planea durante meses, meses, meses para un solo día, que es la boda, pero la familia es para toda la vida. Y es lo que le estamos inculcando a nuestros hijos y a una Saulito, por ejemplo, nuestro hijo que se va a casar. Mi amor, te casas para toda la vida. Y siempre le dijimos que sea con esa niña que a pesar de, con sus cualidades y a pesar de sus defectos o a pesar de sus situaciones no tan perfectas, tú crees que con ella, con esas imperfecciones de carácter, en fin, vas a ser capaz de vivir con ella toda la vida hasta el último día de tu vida. Claro, y él dijo, así va a ser, mamá. Porque ella también va a tener que entender esas imperfecciones. De él, exacto. Y a ella también yo le digo, mira, sin ser mi hija, pero yo le digo, mira, si con las imperfecciones de Saulo y sus cualidades, tú crees que vas a ser capaz de vivir con él toda la vida. Y ahí está el matrimonio. Bueno, podríamos seguir para más programas, tema para más programas. Entonces, recordemos, la oración tiene que ser ese centro de nuestra vida matrimonial, de nuestra empresa, tan importante que es nuestro matrimonio, nuestra familia, y la palabra de Dios. La palabra de Dios. Que a pesar de las diferencias, tenemos que tener planeación, formación, responsabilidades, el podernos ayudar en la solución de conflictos, estar abiertos al cambio, porque también tenemos que en determinado momento decir, sí, no estoy de acuerdo, pero acepto tu posición, hagamos lo que tú quieres. La capacitación permanente. Exacto, la formación en todo momento. Bueno, vamos a hacer un momentico de oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él hoy haciéndose presente entre nosotros, tomando nuestras vidas. Señor, para que esta empresa que hemos tomado la decisión de llevar a cabo, que nuestra familia, nuestro hogar, esté siempre iluminado por la oración y tu palabra, que podamos ser esas familias conformes a la familia de Nazaret, que caminamos de tu mano y nos dejamos guiar por la luz de tu Espíritu Santo. Y varones, que ejemplo de ese San José, al que le fue confiado el cuidado, formación de esa familia, de esa santa familia de Nazaret, seamos nosotros esas cabezas de hogar que siempre tendremos a la palabra
de Dios como fortaleza y como guía para toda la vida. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Dios les bendiga, gracias por habernos acompañado en este espacio. Dios y mi familia, mis grandes tesoros. Dios los bendiga. Buenas noches.